Hey, muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo información al respecto a lo que viene siendo pues la cuestión de la actualización de la tienda del cubo mágico. Así, gente, como saben, se viene lo que viene siendo la actualización de la tienda del cubo mágico, 100% oficial, 100% confirmada, y hoy vamos a hablar al respecto a lo que viene siendo la fecha de llegada y toda esa cuestión. Pero bueno, gente, antes de continuar, les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo ese tipo de contenido. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video, y ahora sí vamos a ir con esa información. ¿Estás aburrido y no tienes diamantes? Busca en Google Play Fest Store. Entra a esta página donde vas a estar pudiendo conseguir rubus, gemas o diamantes, ¿vale? Solamente escoges la cantidad que necesites y yo los voy a estar regalando y sorteando. Así que ve y entra ya. Y bueno, gente, ya tendríamos lo que vendría siendo buena información al respecto de algunas skins que Garena estaría trayendo, al parecer, con lo que vendría siendo para esta cuestión de la actualización de la tienda del cubo mágico y también de la fecha de llegada y toda esa cuestión, ¿vale, gente? Hoy les voy a hablar respecto de eso en este video. Pero bueno, gente, antes de continuar, les agradecería si pueden irme a seguir a lo que vendría siendo pues este canal secundario que acabo de crear, donde hago resúmenes de mis directos en Twitch. Así es, gente, en la plataforma morada, el YouTube morado, que como pueden observar, pues estoy haciendo directos casi todos los días últimamente. Para que me vayan a apoyar, se los agradecería muchísimo, y pues pueden irme a apoyar y suscribirse al canal secundario, donde voy a subir videos más de humor, y en Twitch, donde van a ser directos casi todos los días buenísimos en la noche. Entonces, para que vayan a verlo. Y ahora sí vamos a ir, gente, con lo que vendría siendo pues esta cuestión de la actualización de la tienda del cubo mágico. Como saben, este próximo fin de semana, vale, no en el que estamos sino en el siguiente, vamos a tener lo que vendría siendo la llegada 100% oficial de lo que vendría siendo pues esta, pues sí, básicamente de esa cuestión, vale, el cubo mágico gratis. Aquí pueden estar observando que lo vamos a poder estar reclamando simplemente por sobrevivir 66 minutos. Aquí lo pueden estar viendo, cubo mágico completamente gratis, en el próximo fin de semana del 22 al 24 de julio, vale, gente. Y obviamente, con lo que vendría siendo la llegada de ese cubo mágico gratis, también, como saben, se estuvo confirmando la llegada de la actualización de la tienda del cubo mágico con nuevas skins y cosas interesantes, donde Garena, como saben, ya estuvo confirmando en su página de Facebook la llegada de lo que vendría siendo pues esta actualización de la tienda del cubo mágico. Aquí la pueden estar observando con algunas de las skins que pueden ver aquí en pantalla. Aquí las pueden estar viendo, las cuales Garena nos puso a elegir, y toda esta cuestión, que la verdad son skins muy buenas, muy bacanas y muy interesantes. Aquí las pueden estar observando, e incluso en otras regiones Garena estuvo trayendo una actualización que ya estuvo filtrando, que podría ser la que llegue para nuestra región también. Y aquí pueden estar observando, gente, lo que vendría siendo las skins que se estuvieron filtrando para lo que vendría siendo pues esta actualización de la tienda del cubo mágico. Ahí las pueden estar viendo, que la verdad son skins muy buenas, muy bacanas, muy interesantes. Ahí las pueden estar observando, que evidentemente son skins que ya han llegado anteriormente en lo que vendría siendo pues la actualización de la tienda del cubo mágico. Aquí las pueden estar viendo, y que pues al parecer estén llegando también para lo que vendría siendo pues nuestra región, vale, gente. Incluso a estas skins se ha dicho que se podrían adherir lo que vendría siendo la skin del azul ártico, lo que vendría siendo pues la skin de Joker y todas esas cosas por el estilo, que la verdad puede ser bastante genial. Y a mí, en lo personal, me parecería chimba que Garena traiga esas skins que son icónicas del cubo mágico y que Garena en su momento la quitó, ¿vale? No se sabe por qué, pero bueno, estaría genial que Garena la regrese. Y como pueden estar observando, pues se dice que estas skins de aquí serían las nuevas skins de la tienda del cubo mágico. ¿Qué les parece? A mí, sinceramente, me parece que son skins bastante buenas. Y si a esto se le adhiere lo que vendría siendo pues las skins de azul ártico, las skins de Joker y toda esta vaina, me parecería que estaría muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale, gente? ¿Y cuándo sería la fecha de llegada de lo que vendría siendo pues esta actualización de la tienda del cubo mágico? Se dice que podría ser mañana, que es uno de los días principales, vale, del aniversario, o se dice que podría ser el próximo fin de semana con la misma llegada del cubo mágico gratis. Así es, gente. Sin embargo, pues de momento la fecha evidentemente estaría entre mañana hasta el próximo fin de semana. Puede ser de que incluso a lo largo de esta semana Garena también la estaría trayendo. Entonces, como pueden estar observando, la fecha estaría entre mañana 16 de julio hasta lo que vendría siendo pues el sábado 22, vale, gente. Entre estos días estaré llegando, ahí pueden estar observando, y pues sería bastante épica esa actualización con el cubo mágico gratis, que obviamente significa un skin gratis, vale, gente. Entonces, esta es la información que de momento les agradecería si pueden irme a seguir a mi canal secundario. Y pues espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita. Pueden seguirme en Facebook, en Bulla, en Instagram. Recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok, y que hago directos cada que hay un buen evento esperando a la agenda semanal. Además de que hago directos casi todos en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. Chao.